Si tú tienes un empleo formal y estás cotizando en el Instituto Mexicano del Seguro Social, seguramente tienes una Afore. Y en este video vamos a hablar sobre un instrumento de largo plazo en el cual también puedes complementar lo que vayas a tener para tu retiro a los 65 años. En este video vamos a hablar sobre los planes personales para el retiro, o mejor conocidos como PPRs. Mi nombre es Oscar Luevano, del canal de Los Luevano, y aquí en este canal hablamos de finanzas personales e inversiones. Acompáñanos a ver este video. Hola inversiones, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar en este video sobre un tema que estamos explorando, sobre un tema que vamos a empezar tal vez a hablar un poco más en nuestro canal, ya que tiene que ver con los planes para el retiro, los PPR. Nosotros nunca habíamos hablado de este tema en nuestro canal. Desde luego aún no somos para nada expertos en el tema, pero hemos hecho una investigación y queríamos compartirles a ustedes, amigos, lo que actualmente estamos haciendo. En nuestro canal les compartimos, por supuesto, en dónde invertimos, les compartimos en dónde tenemos nuestro patrimonio, qué es lo que estamos haciendo con él, para que ustedes, por supuesto, lo tomen como aprendizaje, aprendan de nuestros errores y, por supuesto, una vez haciendo sus propios análisis, tomen ustedes las mejores decisiones para ustedes, para su familia, para su futuro, entre otros. Hemos estado investigando un poco sobre el plan personal para el retiro, amigos, los PPR. Y en este canal quisiéramos platicar un poquito sobre este nuevo esquema de inversión. Es un nuevo instrumento de inversión, es un instrumento, pues sí, básicamente es nuevo. Y por ser, desde luego, un instrumento nuevo, actualmente tiene varias ventajas de las cuales vamos a hablar en este video. Primero, desde lo más básico, amigos, ¿qué son los PPRs? Los PPRs, por sus siglas, son un plan personal para el retiro. Es un instrumento de inversión de largo plazo con el cual, aparte de aportar para tu retiro, aparte de aportar para cuando estés viejito, cuando cumplas 65 años y tengas una jubilación digna, puedes también obtener beneficios fiscales ahora que eres joven, ahora que eres una persona activa, ahora que tienes energía, ahora que te están descontando seguramente muchos impuestos como a nosotros, a menos de que estés en el reciclo que pague solamente el 1%. Puedes aprovechar estos excelentes estímulos fiscales que actualmente ofrecen, por supuesto, por ser un instrumento nuevo para el mercado mexicano. Los PPRs, amigos, este tipo de instrumento normalmente lo ofrecen las aseguradoras. Lo puedes encontrar tal vez a través de algunas casas de bolsa, a través de algunos bancos. Hemos visto varias de sus características. Y antes de hablar de los PPRs, quisiéramos rápidamente que nos fuéramos a la ley de 1997, amigos. La ley de 1997 habla sobre las Afores. Ahorita somos jóvenes, ahorita estamos llenos de energía, ahorita tenemos muchas cosas por hacer en futuro. Antes de la ley de 1997, o sea, que si tú empezaste a trabajar de manera formal, antes de 1997 te aplica la ley anterior, con la cual, después de trabajar cierto tiempo, tú podías acceder a una pensión por parte del Seguro Social, una pensión vitalicia, una pensión que era un porcentaje de tu último salario, una pensión que si fallecías se heredaba a tu esposa, una pensión un poco mejor, amigos, una pensión bastante mejor a comparación con la ley de 1997, con la cual se crean las Afores, las administradoras de fondo para el retiro. Si tú empezaste a trabajar de manera formal y empezaste a cotizar de manera formal en el Instituto Mexicano del Seguro Social, a partir de 1997, como nosotros, a pesar de que somos de 1989 y empezamos a trabajar de manera formal por ahí del año 2000 y tantos, ¿sí? Ya nos corresponde esta nueva ley de 1997. Si tú trabajas de manera formal, si tienes un empleo formal, estás registrado en el IMSS, checas tus recibos de nómina y te están descontando por parte del IMSS, seguramente tienes una Afore, ¿ok? En este video no vamos a hablar sobre las Afores, no vamos a entrar tanto en detalle. Las Afores, las administradoras de fondos para el retiro, si no me equivoco, son estas de aquí, nada más. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 instituciones. Actualmente solamente hay 10 instituciones y si tú tienes un trabajo de manera formal, estás seguramente en alguna de ellas.
Este es al cierre de enero 2023, son los rendimientos netos anualizados que están ofreciendo las Afores. Podemos ver que Profuturo, para el caso de nosotros, personas de 85 al 89, es la que tiene el rendimiento neto más alto, 6.6%. Nosotros actualmente tenemos nuestra Afore en Banamex. Vemos que no es de las mejores, está en el tercer peor lugar, en la parte de abajo hacia arriba. Sí, este estudio, amigos, se publica, si no me equivoco, de manera mensual y tú lo puedes estar monitoreando. Si no me equivoco, una vez al año puedes solicitar que te cambien a la Afore que más te convenga. ¿Ok? En este video no vamos a hablar de esto en específico, vamos a hablar sobre los PPRs. Así es que nada más, ya una vez que introducimos esto, te quería mostrar esto de aquí. Para ponerte un ejemplo, en las Afores, una parte proporcional de tu sueldo la aporta tu patrón, otra parte proporcional la aportas tú como trabajador y una parte más pequeña también la aporta el gobierno de México para tu Afore. Y en este pequeño ejemplo, una persona que tiene un sueldo de 10 mil pesos, digamos que esa persona tiene un sueldo de 10 mil pesos durante toda su vida laboral, una persona con un sueldo de 10 mil pesos tendría un ingreso esperado mensual para cuando se jubile, para cuando cumpla 65 años, de 3 mil pesos mensuales. Es muy poquito dinero. Bueno, por supuesto, aparte de que si en ese momento existe alguna pensión para los adultos mayores, como lo existe hoy en día, que de manera bimestral te están pagando algo así como 4 mil pesos. No estoy tan empapado del tema, lo desconozco. Si sabes el monto correcto, colócalo aquí en los comentarios. Pero a lo que voy, amigos, es que con el sistema de Afores, si es que tienes un Afore, por supuesto estás ahorrando para tu futuro. Si no haces aportaciones personales, que aparte pueden ser deducibles, estaríamos aspirando a un ingreso bastante pequeñito en comparación con la que actualmente estamos ganando. Nosotros en este canal, que también hablamos de inversiones, tenemos nuestro portafolio de largo plazo, que para nosotros, en lo personal, para los Luevano, va a ser también una fuente de ingreso en el futuro. Pero adicionalmente a esto, amigos, tenemos este nuevo instrumento que se llaman PPRs, planes personales para el retiro. Y de eso vamos a hablar un poquito en este video. Algunas de sus características, amigos, tienen beneficios fiscales. Más adelante vamos a hablar un poquito más en detalle sobre qué beneficios fiscales tenemos con los PPRs. Antes de contratar un PPR, ya que tú te acerques a una aseguradora a buscar los planes personales para el retiro, ya vimos que, por ejemplo, Sura tiene el suyo, ya vimos que Actinver también tiene algunos planes personales para el retiro, también Allianz tiene algunos planes personales para el retiro, también GNP, Seguros Monterrey, tienen planes personales para el retiro. ¿Ok? Antes de que tú contrates uno de estos PPRs, tienes que revisar la parte de las aportaciones y cuál va a ser el rendimiento esperado. Así como también tienes que investigar, tienes que preguntarle a tu asesor en qué va a estar invirtiendo tu PPR a lo largo del tiempo que tengas este instrumento de inversión. Como te decía, como es un instrumento de largo plazo, es un instrumento para el cual vas a tener tu dinero disponible en su totalidad hasta que cumplas 65 años. En algunos casos específicos tienen planes hasta los 60 años. Y en algunos casos en específico también tienes la posibilidad de hacer retiros parciales antes de que cumplan los 65. Pero así como las Afores, también tienes que volver a depositar de regreso ese dinero para que tu plan sea con los rendimientos esperados. Algo importante es que, hablando de la parte de los beneficios fiscales, también tienes un beneficio fiscal adicional a las deducciones que tienes por ser persona física. En nuestro caso, tenemos deducciones personales para poder tener algún saldo a favor. Por ejemplo, la parte de seguros médicos, la parte de gastos médicos, medicamentos y los intereses por parte de un crédito hipotecario. Adicionalmente a estas deducciones, también puedes deducir hasta el 10% de tus ingresos anuales o con un límite de 5 UMAS anuales. También es importante que revises cuáles son las comisiones para que hagas una comparativa con los diferentes PPRs, los rendimientos, una comparativa. Los beneficios fiscales, la parte deducible es la misma, aplica para todos, es la misma ley de impuestos sobre la renta que les aplica.
Como te decía, como es un instrumento a largo plazo, puedes tener hasta los 65 años, en la mayoría de los casos, la disponibilidad total de tu capital más los rendimientos. Es importante también que revises la parte de la flexibilidad. En algunos de los casos, también puedes escoger la opción de que este ingreso aumente de acuerdo a la inflación y así también tus aportaciones van a ir aumentando. Lo que hay que aquí señalar, amigos, es que en la mayoría de los casos no son tan flexibles, ¿sí? Eso hay que ponerlo en claro. Y al no ser tan flexibles, pudieras tener, por supuesto, algunas penalizaciones por cancelamiento anticipado o por retirar recursos, etc. Es importante que revises la parte de la flexibilidad. Si en el futuro a lo mejor ya no quieres aportar esa misma cantidad y quieres aportar menos, revisa esa parte. Vamos a hablar de la parte de beneficios fiscales, amigos. Tienes dos beneficios fiscales que hay que señalar puntualmente con los PPRs y por eso para nosotros creemos que es un instrumento atractivo. Por supuesto, aparte de las inversiones que tenemos en la bolsa de valores, aparte de lo que tenemos en renta fija, aparte de lo que tenemos para especular en las criptomonedas o en los CFDs, también tenemos, por supuesto, por una parte nuestra Afore y también estamos viendo la intención de tener un PPR para nuestro futuro. Y en esa parte sí hay que mencionar una de estas grandes ventajas, que es la parte de exención de impuestos y devoluciones de impuestos que puedes aplicar. Vamos a revisar primero la parte de devoluciones. Vamos a hacer un pequeño ejemplo, amigos. Nosotros no somos expertos contadores, pero vamos a hacer un pequeño ejemplo para que les quede más o menos claro. Una persona que tiene ingresos anuales por 600 mil pesos, o sea, aproximadamente unos 50 mil pesos mensuales brutos, ya con prestaciones, ya con aguinaldo, etcétera. Unos 600 mil pesos al año tiene de ingreso esta persona. Más o menos debe estar cotizando en la tabla de ISR del 30%, ¿ok? Debe estar pagando una tasa más o menos del 30% de impuestos. A esta persona se le está reteniendo más o menos un 30% de sus impuestos. Es la tasa aplicable. Ahora, en la parte de devoluciones, amigos, como ya comentamos, uno de los beneficios fiscales es la parte de la deductibilidad. Podrías deducir tus impuestos adicionalmente hasta por un 10% de tus ingresos anuales o 5 UMAS anuales. Que 5 UMAS anuales más o menos en este momento, aquí lo tenemos, una UMA anual es por 37,844.4 por 5 UMAS, o sea 189,222 pesotes. Esta persona, por ejemplo, podría deducir hasta el 10% de sueldo, que son 60,000, o 5 UMAS anuales, que máximo sería 189,000. Bueno, para este le aplicaría el 10%. Entonces, a esta persona del ISR retenido va a poder deducir su base gravable por lo menos 60 mil pesotes, que sería el 10%. Y sobre ese 10%, aplicándole la tasa del 30% de ISR, tendría un saldo a favor de 18 mil pesotes. O sea que por tener un PPR y estar aportando hasta el 10% de sus ingresos anuales, podría deducir su base gravable, la base por la cual se le van a calcular los impuestos, y esta persona tendría un saldo a favor de 18 mil pesitos. Cada persona tendría una situación totalmente diferente, amigos. Por ejemplo, en mi caso, a mí me aplica una tasa más o menos del 32-33%. Dependiendo de ustedes, pueden ver la tabla de retención de ISR en la página del SAT para este año 2023. Ahí les aparecen cuáles son los límites inferiores y los límites superiores. Aparte de exención, amigos, de exención de impuestos. Esto hay que resaltarlo, amigos. Cuando ustedes invierten en la bolsa de valores y compran acciones y luego las venden, ustedes tienen que pagar el 10% de ISR sobre la utilidad que hayan tenido en la venta de esa acción. En el caso de los dividendos, por ejemplo, y el caso de las distribuciones por las fibras, también tenemos que pagar el 10% sobre lo que ya cae en tu cuenta de casa de bolsa. En el caso de las fibras, si es una distribución a reembolso de capital, es el 30%. En el caso de nuestro sueldo también, por supuesto, pagamos dependiendo cómo esté la tabla del ISR. Es decir, por todos los movimientos que hagan de compra y venta de acciones, ETFs, en el caso de las fibras hasta ahorita son libres de impuesto, pero en el caso que hagan ustedes de las compras y ventas de fibras o si invierten en CETES, también tendrían que pagar impuestos a lo que aplique el ISR aplicable en el año que estén invirtiendo. Tienen que pagar ustedes un ISR por los intereses generados o por la utilidad obtenida en la bolsa de valores o los instrumentos regulados en los que estén invirtiendo en México.
En el caso de tener un PPR, amigos, ustedes tienen la posibilidad de que ustedes van a tener ese rendimiento, va a estar creciendo con el tiempo y una vez que terminen de aportar, ustedes podrán hacer retiros parciales de ese dinero o un retiro total, ¿ok? El retiro parcial lo pueden hacer, no sé, de forma anual. Actualmente, ustedes pueden retirar de su PPR una vez que han cumplido los 65 años 15 UMAS anualizadas sin pagar un solo peso de impuestos por ese dinero. Imagínense, amigos. Imagínense nada más. Esa es una gran ventaja. O sea que si fueran 15 UMAS anuales, que ya dijimos que son 37,844 pesos aproximadamente, eso calculado 15 veces, podrían retirar ustedes hasta 567,666 pesos libres de impuestos. Y por supuesto, las UMAS es una unidad de medida que año con año se va a ir actualizando. Para el caso 2023 sería este el monto. O también pueden hacer un retiro total y el monto exento sería por 90 UMAS, que más o menos al precio actual de la UMA, estamos hablando de unos 3.4 millones de pesos aproximadamente. Esas dos son las grandes ventajas que yo le vería para tener un PPR, aparte de complementar la Afore, aparte de complementar nuestro portafolio de inversiones, el cual vamos a ir trabajando a lo largo de los próximos años. Después de revisar varios instrumentos de inversión, después de echar un vistazo a varias páginas de varias aseguradoras que ofrecen este tipo de planes para el retiro, nosotros estamos echando un vistazo, le estamos echando ojitos al PPR que actualmente ofrece Allianz. Echemos un vistazo así de manera rápida. Algo que nos gustó de este PPR es la parte de la flexibilidad, amigos. Algunos PPRs les permiten a ustedes, amigos, invertir en bonos gubernamentales, en CETES. Algunos de ellos les permiten invertir en renta fija, en dólares. Algunos les permiten invertir en euros. Algunos les permiten invertir en fondos. Por ejemplo, el caso de Actinver les permite invertir en los fondos de Actinver. En el caso de Allianz, por ejemplo, les permite invertir en fondos indexados. En fin, hay un sinfín de instrumentos de inversión en los que invierten estos PPRs. Nosotros hicimos una pequeña simulación. Nosotros no tenemos 35 años todavía, pero hicimos una inversión de 35 años por un plazo comprometido de 25 años. Es decir, a la edad de 60 años, nosotros por aportar de manera regular 6,000 pesitos mensuales, tendríamos nosotros aportado en 25 años 1,800,000 pesitos. Y nuestro saldo proyectado sería unos 5.4 millones de pesos. En este, por ejemplo, también podemos ver cuál sería el valor del beneficio acumulado. Este ejemplo en particular, amigos, es si nosotros, al haber terminado el año y haber hecho la deducción por el 10%, en este caso en particular, amigos, que por las aportaciones que haríamos de manera anual, que serían 72 mil pesos anuales, estaríamos deduciendo cerca de 23 mil pesos de impuestos. Y esos 23 mil pesos de impuestos, al invertirlos nuevamente en este PPR, tendríamos un beneficio fiscal acumulado de unos 2.2 millones de pesos. Imagínense, más incluso de lo que ustedes están aportando, lo tendrían como beneficio fiscal. Y ese es uno de los puntos más importantes, relevantes de este tipo de instrumentos. Esta es una pequeña simulación, amigos. En el caso que hicimos nosotros, lo hicimos con una opción de dólares dinámicos, o sea, invertimos en dólares y con una tasa anual proyectada del 10%. Por supuesto, esos valores pueden cambiar. Aquí se está simulando si estamos reinvirtiendo la parte de las deducciones, la parte de las devoluciones por parte del SAT. Y otro punto importante, amigos, para poder aplicar estas deducciones, al terminar el año fiscal, la aseguradora a ustedes les estaría entregando una constancia fiscal con la cual ustedes, al hacer su declaración anual, les aparecería tal vez ya precargada o les tendrían toda la información necesaria a través de su constancia fiscal para poder hacer su declaración anual y que puedan tener esa devolución. Esas devoluciones, amigos, nosotros ya las hemos hecho. Cada año hacemos nuestra declaración anual en el mes de abril y las devoluciones, vean que llegan muy rápido. Más o menos una semana tenemos de regreso ese dinero en nuestra cuenta bancaria. Ya para terminar, amigos, quisiéramos nada más resaltar algunos puntos sobre para quién sería beneficioso, para quién sería interesante contar con un plan personal para el retiro. Recuerdan, amigos, muchas veces decimos, no, hasta los 65, quién sabe si llegue a esa edad. Lo más seguro es que sí lleguemos, amigos. Lo más seguro es que sí lleguemos a esa edad y si no tenemos
una Afore, si no tenemos un plan personal para el retiro, si no tenemos un portafolio diversificado, un dinero para esa época, créanme que la vamos a pasar muy, muy difícil. Por ejemplo, este tipo de instrumentos serían muy, muy buenos para quien tiene, por ejemplo, un negocio, para quien no tiene un Afore, para quien es emprendedor, para quien es un plan personal para el retiro, puede ser una excelente opción para tener un ahorro para su vejez. También puede ser un excelente instrumento para complementar a los que ya tenemos nuestra Afore, a quienes ya estamos trabajando, tenemos un empleo formal y aparte de tener una Afore, pudiéramos complementar esos ingresos que podríamos tener en un futuro. Y también, por supuesto, para aprovechar los estímulos fiscales. Por ejemplo, nosotros en nuestro caso, que tenemos un sueldo, que pagamos bastante ISR por ese sueldo que percibimos, que tenemos inversiones y que también pagamos bastante impuestos cuando tenemos muchas ventas positivas, muchas ventas con ganancia en la bolsa de valores. También sería excelente poder aprovechar estos estímulos fiscales que actualmente ofrecen, que actualmente ofrece el gobierno de México, que ofrece el SAT por tener un PPR. Por una parte, la exención de impuestos a la hora de retirar nuestras ganancias cuando termine el plazo en el que tengamos nuestro PPR. Y por otra parte, también aprovechar las deducciones adicionales que tendríamos con un PPR. Actualmente, amigos, nosotros estamos echando un vistazo muy de cerca al PPR de Allianz. Si alguno de ustedes tiene interés en conocer un poco más sobre este PPR, aquí en la descripción del video tenemos un pequeño link, el cual te manda a un pequeño formulario, el cual ustedes pueden llenar, amigos, y un experto se contactaría con ustedes para ofrecerles una pequeña asesoría o alguna consulta que tuvieran sobre los PPRs. Esta persona, que es una experta, les puede orientar mucho mejor. Muchísimas gracias, amigos. Espero se encuentren muy bien. Cuídense mucho y nos vemos a la próxima en otro video. Muchísimas gracias por acompañarnos en este video. Espero que te haya gustado. Si te gustó, regálanos un like, comparte este video para que el algoritmo de YouTube nos ayude a llegar a más personas. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.